tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo en los cuartos de final de la mano de Bélgica, el mediocampista del Betis y capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado, realizó una publicación en redes sociales que, sin decir nombres, todos los usuarios supusieron iba dirigida a Neymar. En uno de los estados de la cuenta de Instagram de Guardado se pudo observar un frase «¿Y ahora quién se va para casa?», acompañado de tres caritas, escribió el mexicano, justo después de que terminara el partido entre Brasil y Bélgica por los cuartos de final. Cabe señalar que entre el brasileño y el mexicano en los últimos días se ha vivido un roce de palabras, esto antes y después del pasado encuentro entre México y Brasil, principalmente cuando el jugador del Real Betis dijo que Neymar gusta de exagerar las faltas para impresionar al árbitro, y de tirarse muchísimo al piso. Andrés Guardado celebrando una anotación con la selección mexicana, AFP, el pasado lunes después de que Brasil eliminara a México de la Copa del Mundo. Neymar dijo: «Ellos hablaron demasiado antes del partido y hoy se han ido a casa», expresó con enfado tras el destacado partido que redondeó en Samara con un gol y una asistencia para garantizar la clasificación de Brasil a los cuartos de final. Imagen de la frase que Guardado compartió en sus redes sociales. En el encuentro de cuartos de final, los brasileños no supieron descifrar el juego de los belgas, que se adelantaron en el marcador con un autogol de Fernandinho, para luego incrementar la ventaja tras un contragolpe letal que terminó con un potente disparo de Kevin De Bruyne. Y aunque los sudamericanos se acercaron en los últimos minutos con un gol de Renato Augusto, no pudieron venir de atrás para revertir el marcador. En esta nota, Fútbol, Andrés Guardado, mensaje Neymar Mundial de Rusia 2018, Rusia 2018.